Antes de empezar con este vídeo, me gustaría que os pasaseis por la página web oficial de Goodbox. ¿Pero qué es Goodbox? Pues bien, Goodbox es una página donde podéis suscribiros y a cambio de una suscripción recibiréis una caja mensual con 5 productos geeks valorados en 50 euros. Productos relacionados con películas, videojuegos, series de televisión, cómics, mangas, etc. Además de que Goodbox está en asociación con Sensacine y 3D Juegos. En mi opinión, los productos son muy buenos y valen mucho la pena. Así que pásate. Hola a todos mis queridos paleontólogos, sean bienvenidos a otro vídeo más de Jurassic World Fallen Kingdom. Y en este vídeo no vamos a hablar exactamente de las cosas buenas de la película, sino que vamos a hablar de los errores argumentales y de las cosas que básicamente no tienen sentido en esta quinta entrega de la saga de Parque Jurásico. Y sí, a pesar de que la película nos haya gustado a muchos de nosotros, no podemos hacernos oídos sordos y decir que la película no tiene huecos argumentales y huecos en la trama. Y si te pones a pensar un poco, te darás cuenta que este filme tiene varias escenas que básicamente no tienen sentido y no hay por dónde cogerlas. Así que bueno, sin más preámbulos, sean bienvenidos a este vídeo de cosas sin sentido en Jurassic World El Reino Caído. Como recordaremos de la película pasada, fue el Mosasaurus quien acabó con la vida del Indominus Rex, devorándolo y arrastrándolo hacia la profundidad de la laguna. Y podemos imaginarnos que cuando se comiera el dinosaurio híbrido, se comería incluso varios huesos del animal, dejando así pocos restos del cadáver del Indominus Rex. Sin embargo, en Jurassic World Fallen Kingdom vemos el esqueleto del Indominus Rex completo y en perfecto estado, y en una posición que parece que dice «Encontradme, por favor». Por no mencionar que el proceso de descomposición es sumamente rápido, ya que en tan solo uno o dos años después del incidente en el parque temático, el Indominus Rex ya está en esqueleto convenientemente para que los mercenarios puedan extraer su hueso para más adelante poder crear al Indoraptor. Además de lo ya mencionado, tenemos otros errores argumentales en esta secuencia inicial. Por ejemplo, como recordaremos, en el estanque del Mosasaurus se abrieron unas compuertas por las cuales el animal pudo atravesar y escapar hacia el mar abierto. Lo cual no tiene nada de sentido según el mapa oficial del parque temático de Jurassic World. Y es que si nos fijamos, vemos como el lago del Mosasaurus no se conecta ni al océano, ni a ningún río, y ni a ningún conducto por el cual el Mosasaurus pudo llegar al mar. Así que esta escena únicamente está hecha por conveniencia de la trama y por básicamente vagancia de los escritores, Colin Trevorrow. Lo cual recalca lo que dije en mi crítica de Jurassic World El Reino Caído, de que el guión era el aspecto más flojo de la película. Otro aspecto de la película que no tiene mucho sentido es el sistema de orientación por láser del Indoraptor, ya que si se quiere vender al Indoraptor como un arma letal, imparable y que encima obedece a todas tus órdenes, no entiendo por qué tienes que apuntar con un láser a tus enemigos para que el Indoraptor vaya por ellos, ya que si tienes que apuntar sí o sí a tus enemigos, pues acabas mucho más rápido disparándoles que enviando al Indoraptor para que acabe con ellos. Me atrevería a decir que el Indoraptor es el sistema de ejecución más costoso de la historia, ya que es mucho más barato comprar armas para eliminar a tus enemigos que comprando a un Indoraptor. La escena de la estampida de dinosaurios por la erupción volcánica del monte Sibo es una de las escenas más espectaculares de toda la película porque visualmente es espléndida y perfecta. Pero a pesar de lo impresionante de esta escena, también tiene una parte que no tiene mucho sentido. Y es que, como sabemos, un flujo piroclástico, que vendría a ser básicamente una nube de gas y ceniza provocada por la erupción volcánica de un volcán, puede alcanzar una velocidad de hasta 700 km por hora. Por lo tanto, tiene cero sentido el hecho de que Owen Grady corra casi hasta más rápido que el flujo piroclástico derivado de la erupción del monte Sibo, mientras que la velocidad media de un ser humano normal y corriente es de 45 km por hora. Por lo tanto, esta escena no tiene nada de sentido y Owen Grady debería haber muerto casi de inmediato con el contacto del flujo piroclástico. Y para rematar, sabemos perfectamente que Owen Grady es al final consumido por el flujo piroclástico, pero este a los 2 minutos aparece completamente ileso cuando, repito, debería haber muerto casi de inmediato con el contacto de la nube de gas y ceniza, ya que la temperatura que puede alcanzar un flujo piroclástico es de 1800 grados centígrados. Así que nuestro querido Owen Grady debería haber acabado como un pollo frito. Pero como la lógica es algo que falta normalmente en este tipo de películas, pues pasa lo que pasa.
Otra escena que no tiene mucho sentido es el ataque del Baryonyx a Claire Franklin en el búnker subterráneo. O más bien, lo que no tiene mucho sentido es la lógica de los personajes en esta escena. Ya que, como sabemos todos nosotros, logran escapar gracias a una escotilla que se encontraba dentro del búnker. Pero la pregunta es, ¿por qué tardaron tanto en encontrar la escotilla cuando se veía perfectamente? Parece que esperaron a que el depredador les atacara para poder escapar a las últimas por la escotilla. Además de que Claire y Franklin llevaban un buen rato dentro del búnker, así que no tiene mucho sentido que no vieran la escotilla anteriormente. A los personajes de esta película les gusta sin duda complicar las cosas, y esto se demuestra perfectamente en la escena en la que Owen y Claire están buscando a un dinosaurio terópodo carnívoro para poder extraerle la sangre y así poder curar a Blue. La única condición que debe cumplir este dinosaurio terópodo carnívoro es que tenga dos o tres dedos como mucho. Y como nuestros protagonistas son unos genios, deciden extraerle la sangre al Tyrannosaurus Rex, el dinosaurio más peligroso de todo el barco. Vale, entiendo que un Carnotaurus no puede ser, ya que este dinosaurio tiene cuatro dedos, pero perfectamente podrían haber ido a por un Baryonyx, que es un dinosaurio terópodo que posee tres dedos. Además de que dudo bastante de que la sangre de Blue sea compatible con la sangre del T-Rex, ya que el Tyrannosaurus se trata de un tiranosaurido, mientras que Blue se trata de un dromeosaurido. Por lo tanto, yo creo que Blue debería haber muerto con la sangre del T-Rex, ya que, repito, serían incompatibles. Otro hueco argumental en la trama podría ser el hecho de que Lockwood y John Hammond terminaran su relación debido a la clonación de Macy, la cual es en verdad un clon de la hija de Lockwood. Pero esto puede no tener mucho sentido, ya que si recordamos, John Hammond falleció en el año 1997 y Macy, quieras o no, no tiene 20 años. Por lo tanto, la única explicación es que Lockwood le comentó la idea de clonar a su hija fallecida a John Hammond antes de que este falleciera en el 97. Tampoco tiene mucho sentido el hecho de que Mills, el principal antagonista de la película, no escuchara las pisadas del Tyrannosaurus Rex antes de que este le devorase vivo. Ya que dentro de la saga de películas se nos ha dejado bastante claro que el T-Rex provoca temblores con cada paso que da. Esto en la vida real no pasaba así, pero dentro de la saga de Jurassic Park pasa así. Por lo tanto, Mills debería haber escuchado a este gran depredador mucho antes de que se acercara. Al final de la película se nos dejaba claro que los dinosaurios y los seres humanos nos vamos a ver obligados a coexistir y que estamos provocando nuestra propia extinción debido al poder de la genética que se ha descontrolado. Y es que los dinosaurios que se escaparon de la mansión de Lockwood no pueden provocar ni de lejos la extinción del ser humano. Ya que si nos ponemos a pensar, la gran mayoría de estos dinosaurios eran herbívoros, por no mencionar que son hembras. Es decir, no se pueden reproducir. Y los únicos que pueden suponer un peligro son los depredadores. Y si nos paramos a pensar un segundo, nos daremos cuenta de que solo hay un Tyrannosaurus Rex, un Velociraptor, un Mosasaurus, y habrá dos o tres Baryonyx y otros dos o tres Carnotaurus. Por lo tanto, estos dinosaurios no pueden y no podrán provocar la extinción de la raza humana. Pero bueno, mis queridos paleontólogos, este vendría a ser el vídeo de las cosas sin sentido en Jurassic World, el reino caído. Espero que os haya gustado. No olvidéis dejarme en los comentarios qué opináis sobre estos momentos, sobre estas escenas sin mucha lógica. Y tampoco olvidéis suscribiros al canal y dejar vuestro pulgar arriba a este vídeo, ya que eso me ayudaría bastante a crecer. Y mucho menos que no se os olvide seguirme por mis redes sociales como Twitter o Instagram. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. In the dark, all the dinosaurs are running.